justamente sí, el día de hoy cumplimos un año ya de que fue presentada la plataforma Escudo Chihuahua aquí en el municipio, una inversión importante con ingreso propio del municipio para los chihuahuenses, cumpliéndole a los chihuahuenses en materia de seguridad pública, en lo que corresponde al municipio, que es pues la prevención, y que hacemos esta prevención a través de la inhibición del delito, a través de la tecnología, de la inteligencia. No todos son chalecos y uniformes y armas. Y bueno, pues les estaremos presentando hoy en la tarde a los chihuahuenses algunos casos significativos de qué es lo que hace la plataforma, pues para que conozcan y pues que sepan que estamos al cuidado y que luego no damos mucha información, justamente pues para cuidar y no vulnerar a nuestra corporación policíaca, pero que está funcionando el PECU, que 48, en estas 48 semanas de operación, el antes y el después es muy claro en los índices delictivos a la baja, mientras que a nivel nacional están creciendo los índices delictivos, aquí en el municipio de Chihuahua vamos a la baja, y sabemos que falta mucho por hacer, pero sí sabemos que estamos, esto nos dicen los índices delictivos, que estamos por el camino correcto, que vamos a seguir trabajando por ese camino para lograr esta mayor seguridad para el municipio de Chihuahua, y pues obviamente refrendar, pedir, exigir de manera respetuosa pues la coordinación con otras entidades de gobierno, en este caso con el gobierno federal.